El pase de Vega hacia atrás, arrancaron en caballito Racing visitando Almagro con Diego Maradona observando el partido desde su domicilio. De cabeza para devolver la pelota a Chatruc. Están el Tata Brown y Enrique en el banco, obviamente el taco de Moreno. Bastía que la baja, la salida es en la derecha con Moreno. Moreno que la lleva al remate. Chevrolet S10, potencia para crecer. Aparece, lo barre Córdoba, le queda el gol a Bastía. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Bastía. A los 14 minutos, Racing le gana al Magro 1-0 a la cancha de Ferro. Un ataque central, vertical de Racing. Bastía, el mediocampista central que pica el ataque. Sostiene Moreno, entrega Vega y define Bastía, que llegó sin marcas. Aquí la última intervención de Vega para jugar con Bastía, que llegaba habilitado sobre el sector derecho. Arriba Moreno, surgía hacia atrás Aragón, cuidado Córdoba, que se lo va a comer Milito, se lo va a comer Milito. ¡Grosso! Tiro de esquina para Racing, le va a pegar Vega. Devolución de Córdoba. De zurda levantaba Falaschi. No había mano de Lux. Después lo bajaba Lenguita y tiro libre para el equipo de López y Caballero, para Racing. González va con Moreno. Coria está buscando a Milito. El pelotazo al área. Sube Chatruc. ¡Gol! Cabeza Chatruc a los 26, Racing 2, Almagro 0. Un centro que no debiera traer complicaciones, pero un anticipo ofensivo impecable de Chatruc, aprovechando el quedo de Sinisterra, le gana en el pique y en el salto, que mete un cabezazo bárbaro. ¿Se va Ricardo Lunari? Sí, se va con el número 30 Lunari, ingresa entonces el número 9 Héctor Núñez en Almagro. Para acompañar a Córdoba. El ingreso de Núñez supone mayor tendencia al juego aéreo en Almagro. Se viene un centro de Lenguita buscando a Núñez, buscando a Coria. Arriba Coria, sale César, arriba Núñez, devuelve Falaschi, revienta Bastía. Alguien adelantado. Núñez. Insiste Lenguita. Hubo falta anterior contra Vega o de Vega. ¿Plancha de quién? De Juan González. Roja. Roja Juan González por esto. Le tiró la patadita, ¿sí? Córdoba no va al área, va al centro, desbarata el intento de cabeza, Bastía devolvía a Sinisterra, peleaba por la pelota y devolvía a Falaschi, le dio a Aragón, saque desde el arco para Racing. Fue la más clara que tuvo Almagro en este primer tiempo, el remate desde afuera, buscando el palo derecho de César. El rebote que captura Aragón, la defensa que le queda lejos en el intento de achicar. Arce por Lux, el primer cambio en Racing. Mirando el partido en su domicilio, viendo esta derrota parcial de Almagro, el señor Diego Maradona, que todavía confía en el equipo del cual se hizo cargo como manager, que tiene como técnicos a Brown y Alegro Enrique. Pegó la pelota en la cabeza de Bersani, lateral para Almagro. Lo tumbó ese pelotazo a Bersani. Sí, quedó tendido sin movimiento, preocupación en el banco de Racing. Va a ingresar con el número 30 Javier Musa. Tercer cambio en Racing, los tres por lesión. En este caso va a dejar la cancha a Bressan. En realidad no es lesión, sino que está bastante mareado por aquel pelotazo. Y están muy preocupados en el banco de Racing por este tema. En el palo está Zanetti. Se cubre César, el centro, sale César. Lo cargaba Núñez, no había falta, dijo Madorrar. Por el cuerpo Sinisterra, se lo van a comer al Moreno si no la suelta. Dos para presionarlo, pasó bien Sinisterra, le hizo bien para Aragón. Tira el centro que está, el centro de Aragón. La puntió Núñez, la tiró afuera. Se ha salvado Racing. La jugada personal, individual de Sinisterra, dejándole el camino a Aragón. Que busca el centro a favor de la llegada de Núñez. Que no puede tomar de lleno la pelota. Le pega bien el colombiano, quiere achicar la desventaja Almagro con esta pelota detenida. Espera por atrás Maciel, espera por atrás Córdoba. Le da allí Sinisterra el rebote, no lo encuentra Aragón. Saque desde el arco para Racing.
Otra vez Aragón tomando un rebote. No había ningún jugador de Racing esperando el eventual rebote allí en la media luna. Se abre Principiano, viene Sinisterra, la juega Principiano, le queda vacía, toca Racing, la armaron bien con Vega. ¿Te exigís más? Exigí más. Finers, calzado deportivo. Si lo hace bien puede ser para Vega. Pelotazo para Vega. ¡Grosso! Vega que la aguanta, va a colocar un centro. Vega vino para Moreno. Moreno que viene, espera Milito para darle. Buena para Moreno, llega Grosso. Ha jugado un buen segundo tiempo el chileno Vega, que ahora que él manejó el contraataque generó la situación. Él tocó hacia Principiano y él llegó por la izquierda para meter el cabezazo. Buena respuesta de Grosso. Villalba. Lenguita, pégale, Lenguita. Y un rebote. Úbeda, aparecía Zanetti. Le quedó a Núñez. Villalba. Saque desde el arco para Racing. Se lo comió Villalba. Viene para aquí Sinisterra. Levantó Villalba. No podía llegar Sinisterra. Final en la cancha de Ferro. Bastia y Chatruc para Racing. Racing 2, Almagro 0. Diego no quiere ser el protagonista de todo esto. Diego quiere ocupar su lugar. El protagonismo acá lo tienen que tener los jugadores, que para que los jugadores sean protagonistas, los que los tenemos que preparar somos nosotros. Adentro de la cancha, más allá de que tengan la imagen de la que todos tenemos de Diego, el equipo es el que entra y nosotros sabíamos de eso y sabíamos de la responsabilidad nuestra. ¿El asistente estaba pintado? Sáquese las dudas con el Televim. Como Consolidar le saca las dudas sobre su futuro. Bien, había posición adelantada de Bastia. Miren, ahí sale el pase. ¿Dónde estaba Bastia? Vamos a observar con atención y vamos a ver qué nos dice el Televim. Allá va Bastia, habilitado por 60 centímetros.